compañero. Bravo. Estamos recibiendo en el barrio a... Bien, una cosa de tu... Pero ni acá. Es porque no. Es difícil, porque esa cancha está... Mucha agua tiene. Jugaste bien 17 bollos, 18... ¿Sabés que el otro día estaba viendo arriba y se les empezaron a meter real? ¿Lo viste los carpinchos que hay? Hay un carpincho como de 400 kilos, 400 no, pero debe pesar 90 kilos y está al lado del hoyo. ¿Qué hoyo es el que va acá? El 15. El 15. El 14 es el 15. Es más, vinieron los muchachos de acá de, ¿cómo se llama?, de la Reserva Ecológica, porque hicieron una denuncia que pensaron que era un hipopótamo. ¡Oh! Poco grande, ¿eh? ¿Cuánto comieron con eso? ¿Estás entrenando, día, animal? Estoy entrenando. ¿Cómo está? ¿Y vos estás entrenando? ¿Por qué? Harías muy buena. Voy a contar una buenísima. ¿Qué pasó? Es increíble. Está metiendo la radio de Nordelta. ¿Cómo la radio de Nordelta? Sí, la radio de Nordelta. ¿Pero qué? ¿Nos complica? Igual tronco sale al aire. ¿Se está metiendo la radio Nordelta? Sí, ahora no sé si se escucha mejor. A ver, hablo. ¿Y qué pasa si se entra la radio Nordelta? No sé, yo no entiendo. ¿Qué pasa? Que se escucha un señor vendiendo, compre lote, $500,000 en los castores. ¿Qué quieren traer para acá? Yo tampoco aparezco. Pero acá tenemos gente muy buena. ¿Cuánto bien estamos acá? ¿Quién está acá? El tal Tanque, ¿lo querés el Tanque? ¿Tenés onda? ¿Lo conocés, Tanque sí, Silva? Sí, sí. ¿Pero tenés relación con esos pibes? No. ¿Vos lo conocés? Sí. Está Luquitas Barrios. Luquita. La Luca también lo conocés. Pocho y Suba. Está el Pocho. ¿Quién más está? ¿Está? ¿Cómo se llama el 9 de San Lorenzo? Di Santo, ¿no es? Di Santo no, pero no está acá. Ah, ¿no está acá? No, pero no está. Está Herbiti, está Gracián. Uh-huh. Está Zitanich. Uh-huh. Y después gente importante. Entonces yo... está el Flaco. Che, pará, ¿cómo anda, loco? Que hace un montón. Este lo ve. ¡Para el vino! ¿Dónde está? Pará, me voy a levantar. Un segundito. Sí, allá. ¿Dónde trajiste el vino? ¿Le contaste a Carlito o no? Sí, te voy a contar la historia de cómo arrancó con el vino. Para levantar. Me tengo que levantar y meter una cachetada. Con un amigo le regalé el vino. Y la abrieron, le pusieron hielo y jugo de pomelo. Mentira. Con el gordo de Poli. ¿Eh? Con el gordo de Poli. ¿Quién es el gordo de Poli? Un amigo este. Puede reír. Nuestro. Ya, pará, sí. Si a mí me regalan el vino, ¿no? A mí me regalaron el vino. El vino a mi casa, comíamos asado, me regaló el vino. En la casa de un amigo, me regaló el vino. Para comer el asado. El dueño de la casa abre el vino, sirve la copa de él. Le dice, ¿querés hielo o no? ¿El le dice, poli? No sé, sí. Le dice, no quiero con hielo. Listo. Vos me dices, ¿cómo lo tomás vos? Yo lo tomo con hielo y con pomelo, por favor. Dale, boludo. ¡Dale! Y el gordo empezó a tirarle. ¡No! A tirarle el vino, hielo, pomelo. No. Y le digo, ¿vos cómo lo tomás? Le digo yo. No, yo lo tomo igual que vos. No, mentira, boludo. Pero es el vino, mirá el vino que sacó el Flaco. Y vos te vas a aguantar. Obvio. ¿Qué sentías vos? Me da ganas de quedar trompada. No, bueno, o sea, lo que me puse bordón, era para acá. Te voy a decir una cosa, este es el vino del Flaco. Yo tengo, yo también lo tomé exquisito. Lo tomé en mi cumpleaños. El vino del Flaco, que está autografiado, es el packaging. ¿Lo tiene Carlos ya? Mirá lo que es. Sí. Tremendo, ¿eh? Sí, pero esto para él. Se puede creer. Este para Carlito. Así no. No le sé por eso. Ahora, el nombre del vino, para una cosa. El nombre del vino, guarda, Carlito, se tengo que dar. Mostrame el nombre, es Último Hombre. Es la posición que yo tenía en la Sí, en la pero cancha. Te voy a decir algo que yo interpreté y te lo dije en un mensaje de WhatsApp. Sí. Él le pone el vino Último Hombre. ¿Quiere decir que vos sos el último hombre que hay en el mundo? ¿No hay más no. hombres? ¿O sos el último no. hombre de la cancha? Último hombre de la cancha, El último hombre de la cancha. El último hombre de la cancha. Prende un poquito el aire del tronco acá arriba. Entra el... No, y si entró la radio Nordelta, el aire. ¿Lo conocen a Tronquito o no? Yo ¿Para sé. Que iba a poner un poquito el aire allá sí, y después. Sí. Che, ¿usted dónde se conoce? ¿De Boca? ¿O se conocían de antes? ¿Por qué estoy parado? ¿Te vas sí, sí, no, sí, sí, es fumable. Eso es insoportable, mi casa, güey. No, mi casa. Es su casa. Sí, que tu casa. Puse un poquito más el aire. ¿Usted se conoce de Boca? Sí. Vos lo cagabas a patadas a él. Y le debieron, después de, bueno, gran parte de todo eso, pero volviste a debutar ahí, sí, con sí. Talleres.
Nosotros, bueno, él cada vez que subía con nosotros nos pegaba un baile terrible, nos bailaba mal. Pero jugaba distinto a lo que jugaba ahora. A él le gustaba, que le pegáramos. Porque nos metía el culo. Te decir que te gustaba que te pegaran. La forma, pero era la forma de jugar. A él le gustaba, me gustaba el roce. Yo giraba. Pero en este, en el equipo, en ese equipo, ¿quién estaba? Cuando vos agarras la defensa, ¿quién estaba? ¿Estabas vos? Yo estaba relatando. ¿Nico Burdizo? Claro, boludo. O sea, ¿vos debutaste con Talleres? Yo sí. Yo me acuerdo, de noche. ¿Debutaste un segundo tiempo? No, de titular. ¿Cuál? El Chelo, yo y Román. El Chelo, Román. ¿2001? No, claro. Sí, 2001. Jugamos con Nico, Clemente y... Pero vos entraste directamente de titular, ¿no jugaste un ratito? ¿No entraste y no jugaste? No, yo jugué, habré jugado 70 minutos. Ah, ¿no, nunca fuiste suplente? No, era suplente, pero justo... ¿Naciste titular? Sí, entré titular. ¿Y vos fuiste suplente alguna vez? En la época del maestro Tavares. Bueno, pero pará, él llega a primera y cuando lo entregaban en la primera reserva, usted lo cagaban a patadas. Pobre ¿Y? ¿Pero qué? ¿Era así, real? Era así, real. Pasa que, por ejemplo, ellos te hacían sentir como era primera y eso. A mí me sirvió muchísimo. Uh-huh. Era pibe, me levantaba, me sacudía y listo, y ya a jugar de nuevo. No le decía nada, hoy. Antes era así, hoy le pegó una patada al pibe y lo defiende más al pibe. Pero, sí, pero era hasta que él la agarró, una vez que empezó a jugar de titular, ya después no más se le pegó más. Era cuando pero subía. No podés decir, una vez que empezó a jugar de titular, sí, no se le pegó más. Porque no, es porque ya era parte nuestra, parte del grupo. Pasa que subía y... ¿Se hicieron amigos donde ustedes? Ahí en el club. Ahí en el club. Pegar en onda, pues se quiere, ¿no? Te es un amigo. Sí. Vos sabés que el otro día, lo voy a hacer 10 segundos, te lo tengo que contar porque sos amigo. Yo te lo conté, te lo iba a contar al aire, te lo voy a contar, ¿verdad? Fuera de lo que estamos charlando acá. Yo te vi a vos un día de lluvia. Para mí sos el Leónidas también. O sea, estás en el nivel de Leónidas, de los espartanos. Sí, porque con la silla de ruedas le jugó con apendicitis. Vamos, Charlie, ¿viste? Claro, viste, es un espartano. Y un día llovía y yo estaba acá estudiando, porque esto es mi casa, estaba leyendo y me asoma todo un poquito de aire y vi un tipo medio desgarbado que venía con dos docenas de huevos en una bolsita en él y se veía los huevos, creo que uno se había roto porque estaba medio amarillo, se había salido la yema al lado de adentro. Y venía, de verdad, posta, te lo juro por la memoria, mi viejo muerto. Al Jorge que lo sigo, lo recuerdo todos los días. Y tenías un kilo de pan abajo del brazo. Traía un kilo de pan envuelto. O sea, que había pasado el pan cotidiano, había comprado unos pan. Y venías acá lloviendo, el pelo mojadito, y venías caminando. Digo, no puede ser el central que yo vi. No puede ser el dios de Boca que yo vi. No quiero verte más haciendo compras. No quiero verte en esa imagen. No podemos verte en esa imagen. Era la época de la cuarentena. Y se podía salir a hacer compras. Hacer compras nada más. ¿Y vos dónde iba? Y hasta el centro comercial. Si pesaba 104 kilos. ¿104 ya te pesaba? Sí, voy a pesar 104 kilos. ¿Y ahora en cuánto estás? Y hoy 95, 96. Sí, pero igual no podés. Porque si estamos en bache de día, comprar el pan y los huevos. Tienes razón. ¿Vos por qué no salís a ningún lado? No, está bien. Si vos no hacés la compra, boludo. Puedo ir a comprar y meterme en el... ¿Hacés la compra vos? Sí, pero no me voy mostrando como vos con los huevos y el pan por todos lados. Era la cuarentena. Andá con el nene, no se podía salir en auto. Sé que lo banco. Tiene la sapiencia del tipo que entiende la vida. Andá con el nene, boludo. Claro. Lo compramos en solo. Boludo, estaba jugando a la player. Los puñitos no pueden salir. ¿Cómo vas a ir a comprar huevos? No podés ir a comprar huevos, boludo. No comas huevos. ¿Qué sos? ¿Qué come vos? ¿Qué sos? ¿Un oso hormiguero que come huevos? Son muy boludo. No, ¿cómo que no? Escuchá, ¿vos vas a hacer compra? Sí, voy a hacer compra. Posta. Los asados, los domingos, por ejemplo, voy, me levanto temprano, voy. ¿Carnicería de amigo o de que lo conoces o vas? Sí, sí, voy, sí. Tengo que ir a supermercado, también voy. ¿Qué compras de asado? ¿Qué asas? ¿Qué? Para comprar asado. Mirá que el papá era carnicero, ¿eh? La tiene atada este. Asado sí. La tiene atada. Vos metés un dedo en un corte y ya sabés. Matambrito de cerdo, costillar, falsa entraña. ¿Cuál es la falsa entraña? Falsa entraña es como un... Como el falso 9. Está muy bien, sí. Es como... A ver... Como un vacío, pero más blandito, más... Muy rico. La entraña... La falsa entraña está...
¿viste? Cuando está el costeletero, sí, y en un momento se hace grande, que está la grasa y está el hueso del otro lado. Y vos abrís esa parte del medio y la falsa entraña está una tonquita, no, así, la toda entraña es porque es todo carne, yo es riquísima. Tengo una, sí, teoría, tengo una teoría de la entraña. La entraña la descubrieron con el acelerador de hadrones en abajo Suiza. También ¿viste que pusieron un acelerador de hadrones para determinar qué había pasado después del Big Bang? Descubrieron el bosón de Higgs y la entraña. Es moderna la entraña. Amigo. Si no estaba la entraña. ¿Vos sabés dónde estaba la entraña? ¿Vos comí entraña de chico? No sé, de ahora se empezó a comer la entraña. ¿O no? Me gusta. Nada. No, no me gusta. Pero para esa entraña es otra cosa. Es otra cosa. Otro corte muy rico. Es todo carne. Igual que el Iron Flat. El Iron Flat. Es una, no el Tomahawk. No, Tomahawk. El Iron Flat es la parte de arriba del vacío, viste, que es en un momento. Cuando vos cortás el vacío. No lo tengo eso. No lo tengo. Hay una parte finita, bueno, y una parte gruesa. ¿Qué dos vivieron afuera? ¿Vos dos, en China, quién te, para comer asado? ¿Cuánto viviste en China? ¿Viste un añito en China? Un añito. ¿Dónde? En el mismo equipo, Juan. Claro, en Shanghái. ¿Y dónde comprabas carne vos? Nosotros comprábamos en un lugar brasilero. Y tenía. Había un aspecto corrido. ¿Y podías asar ahí? No, nosotros no asábamos. Íbamos a comer asado ahí. Ah, no asaba. Todo, después, cada vez que terminábamos los partidos, íbamos a comer asado. ¿Vos en Inglaterra, dónde conseguías la carne? ¿Te hacían asadito? Porque traerte carne no podés, por cuestiones, sí, de los sí, teníamos un pibe ahí argentino que traía los cortes y nos daba. Ah, ¿tenías cortes? ¿El flaco ya te armaba los cortes, sí, directamente? ¿Con la carne ahí te hacía los cortes? Directamente te lo hacía él. ¿En Inglaterra? En Inglaterra. Sí. ¿Y en Italia? En Italia también. Conseguíamos. O sea, siempre te podés, te diste la vuelta. Siempre nos dimos la vuelta para comer carne. Vos te fuiste de pendejo. Bueno, vos, yerba. ¿Cómo hacías con la yerba? ¿Se compraba en Inglaterra yerba? No. ¿Quién iba acá de visita para allá llevaba yerba? ¿Y cuánto te llevabas cuando te ibas? Y una valija. ¿Una valija entera de yerba? Sí. ¿Te has llevado una valija entera de yerba? Sí, cómo no. Dale. ¿De yerba de dulce leche? Dulce leche. La típica. Yerba de dulce leche. Que venía de vacaciones, yerba de dulce leche traigan. Lo uno que tenía que traer. No, a veces ni en tronco, boludo. Y también los en Inglaterra con una valija con dulce leche. Y también los pati, pero los congelados. No, mentira. Se lleva mentira. ¿Cómo que no, boludo? ¿Cómo vas a hacer que se llevan a Inglaterra pati? A mí me gusta el pati, con el pan, con el baguette, ¿entendés? ¿Llevaba un morocho con pati en una valija? Y sí, congelado. Escucha, flaco. No, dale. Ahí la yo tomé la valija, sí, yerba, dulce de leche, algunas galletitas, ese tipo de cosas. Viste que en China no había muchas de esas cosas. Y cada vez que iba alguien, valija llena, entera. Usted, vos jugaste antes que en China. Claro, sí, yo jugué en el 2013. Che, ¿y qué onda? A ver, bueno, vos jugaste en Inglaterra, ¿cuánto tuviste? ¿6? No, o más. ¿Más? ¿8? Tuve uno. Hiciste West Ham, 8 años. ¿Qué hiciste? West Ham, Manchester City. No, Manchester United. Manchester City. ¿Ahí empezaste a jugar golf? En el West Ham. Cuando... ¿Quién te hace jugar golf? Solo voy porque llegamos con Manche, me acuerdo, después del Mundial del 2006. Llegamos a la primera, nos presentan, vamos a la charla con el técnico y el técnico me dice, bueno muchachos, ahora díganme porque no sé de qué juegan. ¿Eh? Dale, sí, no me mientas, dale, boludo, mentira. ¿Quién era el técnico, te acordás? Alan Pardew. ¿Y qué? El chabón los miró y les dijo... No, me dijo, bueno, ahora díganme porque no sé la verdad de qué juegan. Que si eras Mascherano y Tevez, boludo, vos ya eras Tevez. Así arrancaba. Como gente. Después Mache obvio no jugó y yo jugué a la décima fecha. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijiste vos? Nada, ¿qué le iba a decir? Yo empecé a entrenarme, no jugaba. Pero vos eras Tevez, había salido campeón en Boca. Campeón de Libertadores en Boca, Intercontinental, habías pegado Intercontinental. Sí. La habías descosido en. Existen dos cosas que no se pueden comprar. ¿Te acordás? La policía con vos en Brasil. Y, sí. Y el flaco llegás, un desubicado, boludo, para meter un cachetazo. Y viste, nosotros, me parece, también pagábamos el derecho de piso, esto, lo otro. Entonces, como que no dijimos nada, ponernos a trabajar y ganarnos el puesto en el entrenamiento. Pasa que en el entrenamiento, por ejemplo, con Macho la descosíamos y llegaba el coso y no, ni lo poníamos. ¿Y qué hicieron con, el golf? Y bueno, ahí empecé, estaba quemado en la cabeza. Y o lo mato o hago algo para el coso, porque yo ya me quería volver. Eran 3-4 meses que no jugaba, que no jugábamos con Macho. Y este tipo no arrancaba, íbamos último en la tabla. Entonces, ¿qué hacía yo? Me iba a entrenar. Después jugaba al golf, me ponía a jugar al golf solo, no es que alguien vino y me dijo jugar al golf. Le pedí unos palos Nike
Y ahí empecé solo, solo sacado de la cabeza. ¿Ibas a tu casa? No, 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 iba a una cancha de golf. Ponía la GPS, sí, ponía la GPS, cancha de golf, me metía en la cancha. Enseñó, de golf, loco, no, ¿y qué handicap es eso? ¿Cuánto vale? Hoy tengo 4 de handicap. Mierda, pero juego. Crack. O sea, empezaste autodidacta. Plum, 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 obvio que después me puse con un profesor. Pero ahí empecé. Íbamos a Tandil, ¿te acordás que íbamos a veces al Tandil y pegábamos a la pelotita? Sí. ¿Te acordás que íbamos a cuando íbamos de pretemporada. De pretemporada le pegábamos. Pero ahí es como que mi cabeza... No, no, ¿Y vos qué handicap tenés? No, yo tengo 14. Pero este juega muy bien. Ah, pero te juegas, juegas siempre. Escuchame, Charlie, y ahí qué loco, no sabía esa historia. Sí, ahí como lindo lugar, ¿sabes? ¿Dónde está West Ham? ¿West Ham? No, en Londres. Ah, está en Londres, West Ham. Sí, sí, muy lindo. ¿Y viviste dónde? ¿En casa o departamento? En departamento, así como hay un barrio que se llama Canary Wharf. Era como Puerto Madero, que recién empezaba esto y lo otro, y me fui para ahí. Ay, me contó Adrián que no sé si me chamulló o no, que yo siempre la cuento, le agrego IVA, que un día cuando estabas a punto de firmar un contrato, vino un flaco al Manchester United y te dijo, bueno, ¿necesitas algo más? ¿Qué querés? ¿Hacer yoga para tu señora? ¿Querés? ¡Hola, Adri, querido! Llegó. Siempre temprano. Escucha, y te dijo, me lo contó, y te dieron el contrato, y te iban preguntando qué necesitabas para vivir. Contame cómo fue eso, qué te decían, ponete. A ver, lo que eran esos clubes era solamente que vos te tenías que preocupar para jugar, nada más. Manchester después, United. Sí, nada más. Después lo que quería toda tu familia, te ponían un tipo donde te arreglaba absolutamente todo. Pero desde es la eso? Casa. Pero contame qué le podías pedir al chabón. Che, necesito sábanas blancas. ¿Y el flaco te la traía? Sí, el tipo, lo que era todo para la casa, lo que quería tu señora, tus hijos. Y todas las cosas se ocupaba solamente de este tipo. Pero si yo le decía, quiero que mi señora haga yoga acuática. Te conseguía el, lo que sea. La profesora, el profesor del yoga acuática. Tenimiento, te lo ponía el club. Te lo ponía el club. Vos solamente, lo único que querían es que tu cabeza solamente piense en jugar. Dale. ¿Y entonces? Y entonces, vos solamente te preocupabas. No era que vos tenías que ir a ver la casa con tu señora. ¿Entendés? Pero pará, porque Adri me cuenta que cuando estaba a punto de firmar, cuando vos estás a punto de firmar, alguien te dice, bueno. ¿Necesita algo más? No. Bueno, ahora si juega mal, ¿es culpa suya? Y sí. Es muy bueno, boludo. Sí. No tenés con qué darle. Ya está, ya arreglate tu contrato. Que en ese club el contrato es alto. Sí. Tus hijos y tu señora tienen a un tipo de disposición. Ahí lo conociste a Pogba. A Pogba no, a Pogba lo conozco en la Juventus. Ah, la Juventus, claro. Él queda libre de... A él Luis Ferguson libre. ¿De vos conocías a uno? ¿Quién estaba que estaba todo el día haciendo jueguito con una pelota? Que estaba, me lo contó también Adri, que estaba todo el día peloteando con una pelotita, era Pogba, jugaban todo el tiempo. Paul era en la Juventus, era todo el tiempo. ¿Con una pelota? Con una pelota. ¿Puedes creer eso? Increíble. Todo el día con una pelota. Mm. Estábamos cambiándonos y él volviendo con la pelota. ¿Pero qué es volviendo con una pelota? ¿Te estabas charlando? ¿Podés estar estábamos charlando? En el vestuario, que vos te ibas a cambiar, y yo y él estaba volviendo con una pelota. Por ejemplo, tenía un aro. De básquet, y con la pelota así, digo, pum, pum, y te jugaba, ¿entendés? Sentate y te jugaba a buscar al 3, ¿entendés? Y todo el tiempo así, volviendo con la pelota. ¿A vos te gustaba jugar? ¿Te gusta jugar? O sea, para. ¿Te gustaba jugar? Yo eso no podía hacer eso. Arrancate con el sexo. Dale. O sea, como va al aro, le pega una patada al aro. Un lapchang, ¿no? Claro, ¿no? Que después se puede jugar. Es un milagro que se juega. Nada, gracias. Sí, escritura, pero después en técnica era muy limitado. Escucha, y de compañeros que jugaron bien, ¿qué tuviste? Buenos, grosos. Ahora, Tronquito, que se escucha todo. Estamos me desconcentran. Me desconcentran, esto es arte. Se van los dos. Vengan los dos, parece que sos hermanos, los hermanos bacana. Vení. Che, ¿qué me decís? Se nos fue el productor. Sí, no fue. Vení, Tronco. Creo que él, Román, Martín, pero fueron mucho. Él trascendió todo lo de acá. Por ahí Román, cuando fue afuera, no fue tan bueno como fue acá. Martín acá fue un animal. Por ahí en España hizo goles también, pero no tanto. ¿Sos amigo Martín? Sí. ¿Te ves con Martín? ¿Vos te ves con Martín? No, no me veo. ¿Qué sabe? El otro día hablé de Flaco Caña. Ustedes no llegaron a jugar con Flaco. Sí, ¿cómo? ¿Llegaron a jugar con el otro capitán? Ah, le hice una nota antes de ayer. Divino. Sí, no fue saludar. Está con ganas de dejar de dirigir. Sí. Y te he echado las pelotas ya del sistema y todo. ¿Y vos, Cristiano, lo conocés? Sí. ¿Porque jugaste con él también? Jugué con él. ¿En Manchester? ¿Era de madera o no? Es un tipo que...
quiere ser número uno, siempre. ¿Siempre? Sí. Esto me lo me dio cuenta con ese tono, es hermoso. Sí, ¿qué? Porque era una locura. Que quería entrenar, nada más. Lo único que quería era entrenar y se entrenaba y vos lo veías. Y pues, no tiene otra vida, ¿viste? Uh-huh. Solamente el fútbol para él. Uh-huh. Metido, concentrado y lo único que quería era eso. Con su cuerpo, con su mentalidad y... Qué loco, ¿verdad? Sí, sí, pero... lo ves al tipo, eso no más. Ayer me contó Guido Pella que lo mismo Djokovic, que el flaco te mira cuando estás jugando, no tanto a Nadal y Federer, pero que Djokovic te mira, lo contó Guido, ¿viste? Fue 20 al mundo, Guido. Dice, estás jugando, el flaco te mira y dice, dale, vamos a presionarnos, dale, vamos a jugar, vamos a presionarnos. Que le encanta estar presionado, disfrutan la presión. O sea, que son tipos que la pasan bien en bajo presión. Y es raro encontrar, porque es medio masoquista eso, ¿viste? O sea, en algún punto. Sí, pero bajo presión creo que ahí sacás lo mejor. Pues vos te preparás, vos exigís a tu cuerpo a máximo nivel. Entonces vos necesitás que te presionen a ese nivel para sacarte lo mejor. Ahí donde sacás lo mejor. Qué loco, ¿vos también jugabas así, bajo presión? A mí me gustaba mucho jugar bajo presión. Los partidos más difíciles. ¿Vos te enojabas? Fáciles, no. ¿Te enojabas vos? Como que te relajabas. ¿Te pegó alguien alguna vez pegarte a vos? ¿Cómo pegarme? Pegarte, jugando al fútbol. Sí, me pegaba. ¿Quién te pegaba? Delantero, picante. ¿Quién? No, ¿quién era? No me acuerdo, pero en el... Siempre un codazo te comías. Uh-huh. Sí. ¿Por qué le pegaba un codazo a este y te dolía a vos? Sí. Es muy buena esa frase. Le pegas un codazo, te dolía, ¿no? Te dolía a vos. Te dolía el codo, directamente. Este ni se sobaba la cara, vos te sobaba el codo así. ¿Usted le ganó al Santos a la final? Al Santos. De la Copa. Exactamente. ¿Y quién jugaba en ese Santos? Jugaba Robinho, jugaba Oliveira, jugaba Diego, jugaba el flaco que hizo el gol, el central. Los tres estaban pasando. ¿Ven esas cosas? ¿Vos ves esos partidos? Y de vez en cuando, cuando lo pasan. Pero pasan, te quedas. Sí, ¿Vos te ves? No te ves. Te banco. No te ves. No, pero no te pones en YouTube a ver qué. No. Y si lo están pasando tampoco me gusta verlo, ¿no? O sea, en tu carrera, pero jugabas un partido contra River, te iba bien, ¿no lo veías después, un ratito? No. O sea, te viste pocas veces jugar. Me vi pocas veces jugar. No me gustaba verme porque para mí siempre como que jugabas mal, ¿entendés? ¿Cómo jugabas mal? Claro, como que siempre te faltaba algo. Entonces es como que o no corriste una pelota, o te pasó la pelota así, tenía que correr, entonces ya tenía siempre una mirada crítica. ¿Y vos? Sí, cuando vos te veías jugar, vos sentías, a vos te gustaba ver, o sea, no te gustaba verte, pero futbolísticamente vos sentías jugar, ¿te gustaba ver cómo jugabas al fútbol? Sí, porque lo vivía con pasión. Uh-huh. Al fútbol. Entonces, sí, como te digo, si hay algo que no me gustaba en ese momento, que veía que estaba viendo el partido, pasaban imágenes y eso, era como, ¿cómo no corrí esa pelota? Uh-huh. ¿Viste? No me lo perdonaba. Este jugaba muy bien, ¿eh? Tenía una cosa, bueno, flaco, tenía... Sí. Che, y usted tiene que juntarse para hacer algo, porque están... Lo vieron a Andy también, Andy, pero juegan algo, tiene... No veo el pedo. Son jóvenes, son jóvenes, vos tenés 53, 54 años, flaco, son tipo jóvenes, son de 42, boludo, tenés por mucho que jugar. No, pará, ¿qué vas a hacer vos? Los vinos, ¿y qué otro emprendimiento vas a hacer? Estoy haciendo la asesoría financiera para jugadores de fútbol y... ¿Lo banco? Yo sí pondría lo más. ¿Criptomoneda manejás? Sí, manejamos también. ¿Qué crees? Eso es un riesgo tuyo. Vos querés poner en algo, ponelo. No te recomendamos. ¿Para quién me asesora? Sí, ¿quién me asesora? Te puede asesorar, pero ¿cuánto? Hoy la criptomoneda es una bomba de tiempo. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto? Te lo pregunto en serio porque te vas a jugar. El otro, me jugué el sábado $500 a Caleb Plant. Contra Canelo, los perdí. Estoy para jugarnos unos pesitos. No, alto, no sé. ¿Cuál es la cápita mínima con la que hay que entrar? No, lo que quieras. ¿Y qué rendimiento te está dando de promedio en dólares? De promedio, más o menos. Es una bomba. O es muy arriba. Ah, vos me das la cartera para que yo pueda... Sí, la cripto es muy... No, pero yo no tengo cripto. Muy volátil. Yo pongo una guita y ustedes me la manejan. Sí. Me manejan y me hacen ganar unos... Estoy, yo te juro que estoy, no me meto. ¿Dirigir no tenés ganas? No, ya está.
No tenés ganas. No, no estoy, quiero estar tranquilo en mi casa con mi familia el fin de semana, hacer un asado. Ustedes se retiraron y es como que se hincharon las bolas, boludo. Y los bancos, porque yo también me retiré del periodismo deportivo. 37, estamos los tres retirados, ¿eh? 37. ¿Quién, yo? Sí. ¿Ustedes se dieron cuenta? Estamos los tres retirados del mundo del fútbol. ¿Por qué no te las he trabajado? ¿Para qué no te la pregunta? Preguntame a mí. Yo tampoco quiero trabajar más. ¿Vos tenías que trabajar? No. Yo tampoco. ¿Me preguntaba qué ibas a hacer? Nada. Feliz. Mira cómo está. Estamos en patas, hace calor afuera, estamos hablando al pedo un ratito más. Es lo que, ¿qué querés? ¿Vos querés que...? Pero nos va a aburrir esto, ¿eh? Te aburro después. ¿A vos? A mí, la verdad que no. ¿No te aburre? No, nada. No me aburre, la verdad que no, hay que disfrutar la vida. Claro, boludo, ustedes estuvieron... Vos te retiraste hace 5 meses. ¿Tenés cuánto? ¿30 ahí? 7. 37. Es hasta los 7, ponele. A pleno. Si es que tengo noción, si que tengo noción. Cubo, no paraste, boludo. Nunca. No paré nunca. Y ahora 5 meses y ya me quieren hacer trabajar. ¿A qué hora te levantas? Pero pará, ¿a qué hora te levantas? Hoy. Porque no creo que te levantes a las 11. No, pero me levanto a las 9. 9. A las 9. ¿Qué haces? ¿Te tomas un desayunito? Sí, me voy a entrenar. A la mañana. Ah, ¿te crees? ¿Estás bien? ¿Querés estar bien? Sí, quiero estar bien, ¿no? Es que. Pero estoy 40 minutos en el gimnasio, ¿no? Un poquito de cinta. Corro, ni toco fierro, nada, corro, hermano. Corres en la cinta. Corro para bajar lo que como y chupo y. Haces unas pasaditas. Sí, unas pasaditas, listo, longo, listo, ya todo. Perfecto. ¿Todos los días eso? Sí. Me voy a jugar al golf, o tomo mate. Sí. Voy a ver amigos, o viajo. Sí. Dale, te vas a contar unos días con tu señora, tranquilita, haces tu vida. Te ves una peliculita a la tardecita noche. Sí, voy a buscar a las nenas. ¿Se te hace largo el día? No. Nada. No. Y vivís así feliz, tranquilo, un poquito de pileta, un poquito de sol, un poquito de grosor, copertones, protección 40, relajado. Flaco, vos, contame tu vida, que yo te veo pasar. No, yo llevo todos los tratos de llevar todos los días al colegio. Contame tu vida. Llevo los chicos al colegio, me levanto 7 menos cuarto todos los días. ¿7 menos cuarto? Sí. Bueno, pero a mí me gusta, ¿eh? ¿Cómo? Él es más viejo. No, pero a mí me gusta, ¿eh? Más de 6 horas no puede dormir. No, no, yo. Es malo que sos. ¿En serio? Más de 6 horas no duerme, boludo. Me va a pasar lo mismo, ¿no? Todo no pasa lo mismo. Es bien, boludo. Tiene 46 años. Pero está bien, siempre fui igual. Siempre fui igual. Temprano, yo soy. ¿En concentraciones? Bien, era el primero que me levantaba toda la mañana. Nos acostamos por ahí tarde, tomando mate, lo que sea. Pesado, ¿qué? Y a las 8 de la mañana estaba arriba. Temprano arriba. Ya mate, sí, ya estaba siempre igual. Bueno, ¿y qué haces? ¿Te levantás? Llevo a los chicos al colegio, me voy un rato al gimnasio también, o voy a jugar al pádel o al golf, y después estoy en casa, o voy al programa, sí. O me voy a la oficina al mediodía. Después a la tarde sí me dedico a los chicos todo el tema de la... ¿Vos estás con Gustavo o con Mariano? Con Gustavo. ¿Estás con Gustavo? ¿Ganaste Martín Fierro? Ganamos Martín Fierro. Muy bien, ¿te lo dieron? Yo ayer justo no fui. Pero es tuyo, ¿no te lo dieron? Trae un Martín Fierro, se lo voy a dar al flaco, sí, ya que no te lo dieron. ¿Vos tenés? Te voy a dar uno yo. Sí, ¿no te dieron Martín Fierro? Dale, boludo. No, porque fue el programa del año pasado. No importa, lo ganaste vos. Gracias. No, pero aparte, fíjate, te traigo el de labor en programa deportivo. Toma, labor en programa deportivo. Gracias. Ahí está. Y puede ser que no tenga Martín Fierro, es una cosa de loco. Qué cosa. ¿De qué querés? Tengo 12 ahí. ¿Querés alguno especial? ¿Querés radio? ¿Cuántos títulos ganaste vos? ¿17? No, menos. No, yo 12. 13. ¿Vos? 29. ¡Qué animal! ¡29 títulos! ¡29! Si no te dan los años, ¿sí? Ganaste uno. Se ganó dos por año en Madrid. Claro, tiene que tener 17 años de carrera. Sí. Animal. Dos títulos por año ganó. Sí. No, no podés ganar 29. Debe tener un error. Es una animalada. Bueno, ¿qué haces? Entonces, ¿te levantás a la mañana? ¿Pelotudeás todo el día? No, pelotudeo. Hacer algo. Y nada, voy al canal y después sí, a la tarde, después a las 4 de la tarde me dedico a los chicos, a la rutina de los chicos, que es rugby o el gimnasio, porque aparte tiene que ser Uber de los chicos. Están todos lejos, no quieren andar en bicicleta, no quieren andar en monopatín, nada, son vagos. ¿Juegan algo? ¿Estás jugando play algo? No me gusta. Nada. No me gusta. Nada. No juegas póker, no juegas naipe, no juegas pool. Al truco sí. Al truco sí. ¿Vos jugás Play? No. Tampoco. ¿Arcade? ¿Galaga? ¿Galaxy? ¿Algo de eso? 1942 juega. ¿Qué juego el 1942? Me han vuelto los aviones. ¿Lo jugás en 1942? No, no jugué. ¿Lees algo? ¿Te gusta la historia? No.
No. Esparta, ¿no te gustan las historias de Esparta, la historia de caballeros? Hermosas esas. Pero tienen que juntarse, boludo. O sea, al Seba Bataglia lo ven, ¿lo viste? ¿Sos amigo, Seba? No. Tampoco. Oh, boludo, tenés menos. No tenés. No, me estoy quedando cada vez con menos. ¿Viste? El otro día, el otro día me dice un amigo, me dice. Ahí en el canal. No, un psicólogo. Me dijo. Acá, no tengo, no quiero tener más amigos. Ya está. Se terminó la etapa de tener amigos. Es como que me cerré, tronco. ¿Vos qué pasa, tronco? Yo no tengo ni uno. ¿Vos no tenés amigos? No. Tronco no tiene amigos. Pero, por, ¿pero se puede vivir así? Sí, excelente. Es un tipo excelente. Cerrado. Es un tipo raro. No, pero no sé. Llegó un punto donde. Donde compañero, dice, sí, amigo no. No, él piensa que soy amigo de él, pero no. Pero no. Soy compañero, así. Nah, yo soy tu hermano. No, sos un compañero de laburo. Que hicimos una relación un poquito más, pero no. Qué bravo. Escúchame, y no, o sea, no te has cerrado y no tenés este. No tenés grandes amistades de Flavito. No, me parece que con el tiempo uno va pasando ciertas cosas y te vas dando cuenta que te quedan cada vez menos. Amigos, ¿quién tenés del fútbol? ¿Quién tenés? El tronco te dice que te estaba. Pero, ¿qué pasa eso? Pasa eso. Pasa eso. Tengo un por ahí dos o tres de Newell's, tengo de cuando jugaba. Este. Sí, el Carlito de amigo, ¿no? Después. Sí, no mucho más. Te asqueaste vos, boludo. Te fuiste, le hinchaste las pelotas de todo. Te como que te borraste. Hemos tenido charlas grandes. Y te fuiste. Te cansaste. Me fueron. Ah, bueno, pero después te hinchaste las pelotas a vos, ¿viste? No, Adri. Te digo, la verdad estoy re tranquilo. Estás tranquilo, sí. Estoy muy tranquilo. Hoy lo veo de otro lado y sé que fue correcto de haberme ido. Ah, ¿sí? ¿Te vivís más feliz? Sí, estoy muy tranquilo. Yo siempre tuve discusiones con él porque le digo, boludo, vos sos esquiavi. Vos tenés que plantarte en lugar de la historia que vos ocupás. Sos campeón del mundo, sos campeón de la Libertadores, sos esquiavi, boludo. O sea, no. Yo me enojé con vos en algún momento, en algún sentido, decir, plantate, boludo, no te puedo dejar tirar un par de bombas y no, ni sin responder. No respondías. No. Te quedaste siempre en el mazo, tranquilo. Che, Charlie, escuchame un rato más, después no, nos vamos cada uno que tenemos cosas que hacer ustedes, básicamente. Yo tengo una entrevista picante que no voy a decir. Tenés que cumplir las horas, Cale, ¿eh? No estás en América que hace lo que querés. Acá hay que cumplir las horas. ¿Cuánta hora tiene que ser? No podés cortar. No voy a cortar, yo me voy a quedar los chicos. Si, no, si se tienen que ir los chicos, se van, vos tenés que seguir. Yo voy a seguir. Acá hay que cumplir las horas. Pero yo voy a seguir, ya sé cuánto. Pero ¿4 horas? ¿Cuánto? No, hora y media tenemos que estar. No, yo voy a estar, pero no asusté, ya. Y después te voy a entrevistar a vos, tranquito. No hace falta, no tengo nada para contar. No. Escucha, ¿tu hija twitchea? Sí, la más grande. ¿Tiene canal ya, Flor? Sí, tiene canal. ¿Te acordás del nombre? No, nada. No lo que me preguntaba vos. ¿Y te gusta? Le gusta. Le gusta, viste que es el mundo de ellos hoy. Sí. Y bueno, uno se tiene que acostumbrar y adaptándose a ese mundo que tienen. Obvio que bueno, a mí no me gusta, pero si le ayudaría a ella, aparezco, estoy, por lo que me pida. ¿Empezaría? ¿TikTok te metiste? ¿Grabaste cosas? Poca. ¿Pero le darías una mano a Flor? ¿Te metiste? Sí. ¿Empezaría? Todas esas cosas sí, me gustaría darle una mano, darle un empujón y bueno, después que empiece eso. ¿Qué tiene? ¿16? 16. ¿Y cuántos hijos tenemos, Carlito? Tres. Tenemos? 3. Katie de 12, 13 ya, y Lito de 7. Che, ¿vos no vas a jugar más o no sabes todavía? No, no sé todavía. No sabes todavía. No sé. O sea, te aparece algo y tenés ganas y volvés a... Sí. Menos acá. ¿Acá no? Acá no. Pero hay equipos lindos acá también, ¿eh? ¿Eh? Hay equipos lindos también acá. No, te aparece un River, Gallardo que te lleva. No, gracias. No. ¿Viste con la cara como lo dijo? No, gracias. Dice, te convenzo, te pongo al lado de Julián Álvarez, la rompo. No, deja que me quede en mi casa. No, pará, acá en Argentina Interior, equipo del Interior. ¿Estás loco? Un Colón, un Unión. Bueno, vení de Santa Fe en micro todos los días de un fin de semana. Adri, 10 horas en micro. Agarrá la 9, 10 horas. Sí, pero afuera sí. No, afuera, pero Estados Unidos. Vos te vamos todo a tu casa. Si llegás a agarrar a Estados Unidos, caemos todo. Agarrá los Ángeles. Claro, tenés que tocar algo. Adri, que vos decís, bueno, lo disfrutás. Vamos a Los Ángeles. Tenemos casa en Los Ángeles. Te pido, por favor. Vamos a cerrar Los Ángeles. Sí, por ejemplo, a Flor le gusta Washington. Vamos a Washington. Te vamos a visitar, ¿eh? Vamos a Washington. Y bueno, vos decís, bueno, juego un anito, lo hacés la Green Card.
¿Qué equipo es Washington? ¿Qué equipo es? Washington DC. ¿Cómo? El DC. Y bueno, Washington, ¿y quién DC lo dirige? Argentina. ¿Quién es? No. Llamalo, tronco, llamalo Washington DC. No, dale, llamalo, sí, dale. Vamos a jugar Washington. Sí, muy amigo. Lindo eso. Sí. ¿Conocés Washington? Sí, conozco. Pero por ahí ir a jugar, así no. No, Guanchope. Está Guanchope. ¿Está Guanchope en Washington DC? Ah, estoy en bola. ¿Vos sabías? No me digas. Sí, ¿eh? ¿Sabías o no? No me digas así como si te. Ah, bueno. Juan Carlos Washington DC. Es lindo que te vayas a hacer. Hernán Lozada. Hernán Lozada. El técnico. Sí, exactamente. ¿Sabés con quién está de novio? Se puso en pareja, creo, con. Bueno, ya te digo, el otro día la tuve invitada un par de veces a mi programa de televisión. Escucha, está bueno, o sea, un añito. Mirá que siempre pensás en tu familia, loco. O sea, por vos y por tu hija. Sí, porque ya era también hora de empezar a acompañar a ella, ¿no? Es decir, ya está, ¿para qué tanto? ¿Para qué más? Sí, ya está. Y ya Flor entra en una etapa de adolescente difícil. Y ¿sí? Entonces, el acompañar, estar el padre y todas esas cosas, la verdad, a mí me hace bien, me hace feliz porque, por ejemplo, la acompaño a los bailes ahora y la tengo que ir a pasar a buscar después, con todas las amigas. ¿Vos la esperás y la vas a buscar? Vale. La llevo. ¿A qué hora la llevas? Y la llevo a eso de las 11:30, 12. ¿Y la buscás a qué hora? 4:00 a.m. ¿Y la estás esperando en el auto afuera? No, me voy a casa. Pues ya sé bolas, pero la vas a esperar, la vas a buscar a las 4. Y después la voy a buscar, sí, cuando ella ya está, me la voy a buscar. Te imaginas, lindo. Sí. Tiene 16, ¿está de novia? No. ¿Qué va a pasar cuando se ponga? Que yo sepa, todavía no, ¿viste? Porque esto es como el cornudo, ¿viste? El drama. ¿Qué onda, Sorbo? ¿Estás preparado para eso o no? Porque es la más grande. Es la más grande. La más... Te aparece un pendejo piola, de novio. Piola, ¿eh? Pero Coco Cine me contó que un día el pendejo se levantó, que estaba de novio con la hija. ¿Y qué hace Coco? ¿Cómo andás? ¿Te saca una cerveza de la heladera? Se levantó, le abrió la cerveza de la heladera y Coco me dice que lo miró y se tuvo que quedar helado. El pendejo agarró una corona y se fue a chupar la cerveza. ¿Qué hace Carlito? ¿Cómo andás? ¿Te saca una cerveza de la heladera? ¿Qué le decís? No, ¿qué? Andá a tu casa. Andá a tu casa, ¿no? No, o anda a comprarla. Sí, ya te pasan por tu casa, ya. de mi cama, o acá no es mi cama también. ¿Pero que ya está en la casa? No, está bien. ¿Cómo no se saca más? No, está bien. Pero una cosa también que vos lo dejes que haga todas esas cosas. Ahora agarrar a tu hija, lo agarrar al novio, le pones los puntos ya de entrada, las cosas así. En mi casa es así, después. Si están en otro lado, lo que ustedes quieran, pero en mi casa es así. ¿Cómo le vas a poner los puntos? ¿Qué no le voy a poner los puntos de entrada? ¿Y qué tiene que ver que sea novio? Tu hija, la casa es de ella. Ah, bueno, que ayude entonces a pagar los impuestos y todas las cosas. ¿La casa de tu hija también? Sí, la casa de mi hija. ¿Y la de él? Es carácter tan simple. Yo jugué 20 años corriendo como un boludo atrás de una pelota y la casa de él. ¿Vos? ¿En tu casa cómo es? ¿Vos tenés hijo o qué? Bueno, son grandes también. Tengo uno de 26, Tommy. Sí. Santino de 15 y Almuchi de 11. ¿Fiestas en tu casa? ¿Le prestás la casa al pendejo de 15 para que haga una fiesta con todos los amigos? No, todavía no. ¿No? No. ¿Pero se la prestarías? Sí, pero tengo que estar. ¿Por qué? Sí, porque. ¿Sabes que me amedrentaría mucho llegar a una casa a tener 15, 16 años y que esté Carlos y que estés vos mirándome, bro? Te obvio, veo ahí, ¿eh? Obvio. No te vas a parar así como un sentado. No, pero mirando que nada, ninguna cagada. Llévalo burdizo también, ponese los dos juntos, no lo del otro. Y miren, así lo vas a mirar de vestido. No va a tocar. No va a tocar y me encantaría. Pero que sepan cuidar y que sepan hacer las cosas bien. Uh-huh. O sea, se está usando mucho ahora la fiesta en la casa y todo eso. Lo que pasa es lo que hablamos, te rompen todo. Qué lindo, loco, que piensen. Pero ustedes siempre fueron muy buenos padres, siempre estuvieron cerca de los pibes. Y vos, Carlito, una vez me contaste en Mar de Fondo, creo que fue. Vos te viniste de Inglaterra un poco por Katie. Por Katie, exactamente. Claro, para que viva. Después te quemó un poco todo esto. Y te quemó la cabeza. Argentina, ¿viste? Pero después te fuiste de nuevo. Che, qué loco, así que, o sea, si te aparece algo copado, te invito a Estados Unidos, metería. Si me aparece algo que me llame la atención y que diga, bueno, sí, hago sacrificio un año
y la paso bien, ¿viste? Y no con tantas presiones y todas esas cosas. Yo creo que estoy. Pero vos te metes presiones, ¿viste? Te se mete. ¿Por qué te metes presiones? Si no, no me gusta ganar. Me gusta ganar, no me gusta ir a un lado y no ganar nada. A mí me gusta ganar. Yo soy un tipo que me gusta ganar, me meto para ganar. Y trato de contagiar eso a mis compañeros y hacerlos ganadores. Aunque a veces me cueste chocar y un montón de cosas más, pero claro, me gusta ganar. Te gusta ganar, siempre fuiste así. Escúchame, y última vuelta de pasadita, 6 meses como para darte un bañito en Boca, no. No, no querés, de ninguna manera. Vos sos pendejo, o sea, no. Pero no tengo. Que vuelve la gana, ¿eh? Sí, bueno, pero no tengo, digamos, el alma, viste, el corazón, que es. Para mí siempre jugué con el corazón, con el alma. Por esta camiseta y no. Ya está. Jugarías en un nivel tuyo que no, sí. No tenés ganas. No, ¿sabes? Porque tenés que estar al 100%. Y la verdad no te da la cabeza y no te da el físico para estar en el. Más que al 100%. Brian Castaño dice que tiene un entrenador mexicano que le dice: Castaño, al 100% están todos, tiene que ir al 1000000%. Sí. Ah, claro, al 100% están todos, ¿viste? Tiene que ir al 1000000, ¿eh? Está bueno eso, o sea, le dice, tiene que ir al 1000000. Che, ustedes están, ahora que se abrió todo, ¿fuiste a la cancha de nuevo? ¿Tenés palco vos ahí? Yo tengo palco, sí. ¿Y quién lo usa el palco? No, ahora nadie. ¿Y vas a ir? Sí, voy a ir. Sí, ¿cuándo sí, vas a ir? ¿Quieres con vos? Quiero ir a en cualquier partido de esto, voy a ir. Si no voy a la final, voy a cualquier partido. ¿Final de...? Copa Argentina. Ah, puede ser que te vayas sí, a... Sí, puede ser que vaya, tengo ganas de ir. ¿Pero la final de la Copa Argentina dónde se juega, Adri? Sí, me sentí al cielo, en alguna cosa. Ah, ¿en serio? ¿Podrías ir a la cancha? Sí, sí, pero bueno. Me vos loco, ¿vos estás yendo o no? A mí yo tenía platea y me la sacaron. ¿Eh? Todo mal, ¿viste? Todo cantero, ¿no? ¿Cómo la vas a sacar? Dale, ¿cómo? ¿Tenías platea dónde? ¿La tenías? ¿No te la pueden sacar? ¿Sos socio de Boca vos? Sí, pero me la sacaron. No computaron el pago y me la sacaron. ¿Y no vas a la cancha? Iba siempre, ahora no fui. Tengo que. Ahora me empecé a ir de nuevo, capaz. ¿En serio? Sí, igual mi hijo tampoco me pide, así que. Pero si quisieras ir a quien le. ¿Sí, tengo amigos que tiene. ¿Y además podés ir como periodista? Es ridículo. No, pero no, ¿por qué es ridículo? No, digo ridículo, no puede ir a la cancha. Su padre. Ah, bueno, pero pasa mucho. Muchos flacos dejan de jugar y. Nada, no está bien. los quiero cuidar. Los quiero cuidar, son amigos, boludo. Son amigos, los quiero cuidar. Te puede pasar, tenés ganas de volver y podés ir invitado. Mirá cómo estoy en una cosa zen. Zen, soy otro hombre, soy otro periodista. Escucha, el rato es mío, boludo. Sí, el tuyo. ¿Y dónde está tu palco? ¿Al lado de quién? Dos más de Diego, para la izquierda. ¿Y está cerrado ahora? Está cerrado, sí. Che, vamos, boludo, vamos a la cancha. Por favor, invítame. Yo también quiero ir. Bueno, vamos. Un día, sí. Pero vamos ahora cuando juegue local, de nuevo. Yo no sé cuándo juega. Cuando haya 100% de afuera. ¿Vos lo ves a los partidos? Sí, sí, lo veo. Che, bueno, yo me voy a quedar con Tronquito unos minutos más. Quiero hacerles les quiero mostrar algo, a ver si ustedes. Miren esto. Pará, perdón, me voy a levantar un poquito. ¡Para, Adri! No. ¿Te gusta Dine? ¿Fueron a Dine? Sí. No, te lo voy a regalar, este es original, boludo. Está bueno. ¿Lo conoces a este? El cazador. Está firmado. ¿Estás firmado? Está firmado con el actor de que hizo Boba Fett. ¿En serio? Te juro, estás firmado. ¿Sí? No. Ponete el hábito cuando te queda, boludo. Sí, se lo dejó entrar para nadie. Sí, te entra, boludo. ¡El cazador! ¡El cazador! ¡Boba Fett! ¡Era ahí! Este es trooper. ¿Eh? ¡El trooper! No, mirá lo que es eso, me vuelvo loco. Pará que me voy a poner. Ponete el de Leónidas, vos. Mirá, ponete eso, ¿verdad? Con los cascos pueden decir cualquier cosa, vos no sabés quiénes son. ¿No? Pueden tirar palos. Como total no nos conoce nadie acá. Claro, acá puedes decir lo que sea. Che, ¿vas a ir a la cancha de nuevo? ¿Me dijiste? ¿Vas a ir o no? Así bien. Vamos ahí, ¿vas a ir a la cancha vos? Así me dejan entrar. Así no se hace. Muy bueno. Qué película. ¿Ves Star Wars? ¿Sí? Sí, yo la vi, sí. ¿Sos fanático de Disney? ¿Te gustan las cosas de Disney? Sí, me gusta. ¿Y tus hijos fueron? Sí, Euro Disney era como, tenía 2 días y iba a Euro Disney. ¿Dónde estaba Euro Disney? Ahí en París. París. Ah, ¿y vos? Yo también fui mucho. Al Euro no fui a uno que está en Japón, a Tokio.
y el de Estados Unidos. ¿A dónde China no fuiste? ¿No estaba abierto? No estaba abierto. No estaban abierto. Lo estaban haciendo cuando yo estaba en China. Pasé, es enorme. Sí, yo fui. A vos te agarró justo. Sí, a mí me agarró justo. Es impresionante, ¿no? Tranquilo, ¿no? Tampoco. ¿No? ¿Qué juego te gustaba? ¿Quién vino a Guido Pérez Rusa? ¿La montaña rusa? Sí, no tengo huevo para subirme a la montaña rusa. ¿Vos te subiste a la montaña rusa? Y yo con dos o tres me subo. Que solo me agarra, digo, para la de Universal, la Universal fuiste a la de sí, Hulk. Sí, sí. ¿Te subiste a la de Hulk? Sí, pero me subo con tres o cuatro. No, no me la banco. ¿En no. serio? Cierro el ojo, ¿viste? Soy ¿cómo se llama la que pone la que está oscura? La del de, grupo, la de rock. Hay una también que está en ese parque. ¿La rock? Iron Man. ¿Fuiste a esa? Sí. Es durísima esa, boludo. Es más, cuando fui con Tommy, no le, como que no le parecía muy, muy grosa la montaña rusa, me fui a Busch Garden. Que es todo montaña, claro. Todo montaña rusa. Es un parque. Es un parque solo montaña rusa. ¿Busch Garden? Sí. Nunca fui. Es impresionante. Todo montaña rusa. ¿Y qué tal? ¿Qué la más violenta subiste? Ah, sí, subí a toda. Porque lo tenía que acompañar a él. ¿Y, no, y qué te genera adrenalina? ¿Fuerte? Sí, no, pero subo más por. Para acompañar, no es que me voy solo, no me subo a la montaña rusa. Subirme solo. Ahora, para acompañar, ahora al Muchi te está enloquecida con la montaña rusa. ¿Viste? Te debe pasar. No, sí. Acompañame. Y toma coraje, porque sí. Si no, no le podés decir a Katie, que tiene 13, que estás cagado en la pata, ¿entendés? Y listo, listo cuando llegue con la medida. Vamos. Porque el Lito no puede con la medida. Claro, ah, te lo toma, claro. Cuando llegue con las medidas, tienes que meterte ahí adentro. Sí. Y para escuchar la última, dibujo animado, por ejemplo, ¿vos qué veías? ¿Veías dibujito de chiquito? ¿Sos de qué? ¿Superhéroe? ¿Sos de DC? Para. ¿Sos más de DC o sos más de Disney? Por ejemplo, ¿sos más de Batman? Ayúdame, Tronco, ¿quiénes son los de DC? No, Batman, Joker. Lo que yo me acuerdo era la moda de los supercampeones. Yo era chiquito. ¿De Oliverato? De Oliverato, el 95% sí. De los jugadores de fútbol los viene bien, todo fanático de los supercampeones. Sí. O sea, es una locura. Pero fue muy pedor, sí, los supercampeones. Callate, ¿qué va a ser pedor? Esperábamos ¿no? para ver las cosas, hacíamos las boludeces, los Capitán de Mario que se tiraban y el otro lo empujaba para arriba. Nosotros estábamos al pedo ahí en el barrio, ¿sabes cómo lo hacíamos? Nos raspábamos todas las patas. Te lo juro, boludo. Capitán Subasa, Oliver Atom. Yo no lo tengo, pero me parece que estás inventando, Tronco. No. ¿Qué? Está loco este pibe. Está loco. Capitán Subasa es. El dibujo es un anime japonés. Acá le pusieron ese nombre, le pusieron Oliver Atom. El equipo se llama Newpy, ¿verdad? Estaban los hermanos Corioto, que eran dos, que hacían maldad. Es una locura. Estuvo Maradona representado en esa serie. Pero ¿y serie no veía? ¿Ve Invasión Extraterrestre? ¿La veías? No. Eso sí. Es muy pibe, él es muy pibe. No, pasa que era. Tengo 37 años. Era muy chiquito. ¿Qué más de 37? Tirame. No, y. Vos sos un poco más grande. ¿Vos tenés 45? 4. 44. Sos de otra generación a él. ¿Qué vio él? Y él agarró He-Man, seguro. He-Man. Claro. En esa época, He-Man, She-Ra, tenían los super amigos, Batman, la serie animada, todas esas cosas. Lo que pasa es que Supercampeones lo repitieron dos o tres veces. Dragon Ball tenía toda esa época. No, pero digo la época. La época de Cartoon Network, Boomerang, todas esas cosas. Pero no, yo no sí, vivía laburando. Vivía en el club. Vivía laburando. Pobre, tío, me da pena, por un momento, boludo, de taxi. Y cuando volvíamos de los clubes, era el noticiero, que estaba mi viejo. Andá a cambiar la tela a mi viejo. Como hacen hoy las nenas. ¿Qué pasaba? ¿Qué? ¿Estás loco? Me metía a oír, pero. Todo el noticiero estaba. Todo el día. Muerte, tiro, que esto, que lo otro. ¡Ay, a la mierda! Te llegabas acá. Tenés que cuidar así. ¿Y vos sos de qué? No, yo soy de Tony Jerry, de Popeye, de la Gloria. Claro. No. Melodías animadas de ayer y hoy. Melodías animadas de ayer y hoy, Paz Mani. Carlito Palá también, sí. Sí. Ayer estuve lo representante. Mucho Patrulzú, Patrulcito en las revistas. Titanes en el ring. Titanes en el ring también. ¿Cuál era tu preferido? Caradagian. ¿Martín Caradagian? Sí. Exactamente, qué buena época esa, Titanes en el ring. Vos no tuviste nada de eso, Ale, ¿no? Todo. No llegaba a la tele. No, pero yo estaba en Santa Fe, estaba tío. Pero bueno, en casa, como dice, en casa se llegaba a las 9 de la noche y era los programas del viejo. No se podía tocar la tele. Directamente. O sea, a las 9 hay que estar comiendo y viendo
Che, ¿podemos juntarnos alguna que otra vez en tu casa? No en tu casa, obviamente, pero en la tuya. Ya. Twitchemos, boludo, hinchemos un rato las bolas. Porque, ¿Te vas a contar lo que hiciste con él? ¿De qué? Del barrio. Aquí la gente que te preguntaba por un... ¿Qué? Por un jardinero lo que... No, ¿verdad? Yo te quería preguntar. Contáselo. Algo, pero te lo quiero preguntar de corazón. ¿No tenés ganas de hacerme el patio? Dale, pero te lo digo, fresco de laburo. Gozo, boludo. O sea, vos sabés que me parece que estás... Y me gastaste por las plantas. Te gasté tanto por las plantas que pusiste todas las plantas que tiene ahí. Porque te pasé y le digo, no tenés una planta, boludo. Se te ve todo. A la semana empezó. ¡Pam, pero, pam! Pero viste lo que le pasó. Una selva, ¿sí? ¿Viste lo que pasó a los 5 días de poner pa pa pa? Vino la tormenta, se cayó todo. Sí, ¿no? Sí, ya sé. Todo, no quedó nada. ¿Sabes qué? Voy a empezar a. Pues me encantan los limoneros. Las limones también me salen. Te arranco la cabeza, salto de arriba. No me vas a ver. ¿Sabes que me chorea el limón? Te voy a llevar los limones. Tengo una limonera. Te voy a llevar los limones. Te vas a robar los limones. Tengo una limonera. Porque la mitad de no está tanto. Pero cuando, no seas, cuando lo veas, te lo voy a robar. Que ahora empezó a subir. No, que no. A la gente le gusta eso. No, que no sea. No me robe los limones. Porque ¿Vos tenés quinta en tu casa? No, tengo una. Tengo, pero tengo. Yo no, mi señora. Yo linda no, casa, ¿conocés la casa de este? Sí, conozco. Una casa hermosa, hay mucho diseño tenés en esa casa, ¿eh? Y estás jugando al pádel ahora. Invítalo a jugar al pádel, Carlito. Si jugamos un día, llegó tarde, boludo, en Miami. ¿Y cómo estás jugando? ¿Con quién estás jugando? ¿Con Moriarty? ¿Te ves jugando con Moriarty? Con el gordo Poli, con. No, hoy casi lo me hago trompar. ¿Por qué? Ah, ¿viste cómo empieza? Sí, hijo único. Malcriado. Me cruzo para el otro y juego el otro. Sí, malcriado. ¿Qué pasó? Malcriado, al segundo tanto me quiero ir. Igual. Me quiero ir, no quiero pide como el gordo. Me quiero ir, no quiero jugar. Estoy con el santo. ¿Dónde juega? Gordo camionero, mi cochero. Me empieza. Bolichero, empieza. Empieza así y se compró 5 paletas nuevas. Sí. No, rompe paletas. Rompe. Sí, rompe. Rompe una paleta de padre. La rompe. Vos nunca rompiste una de tenis. Mil, pero de tenis. Ah, sí, palo, ¿cuál es la diferencia de tenis y el palo? Los palos de golf rompen. Ah, palos de golf, ¿sabes? Pero ¿vive acá el Poli? Sí, vive acá, lo tenés que conocer. ¿Yo lo conozco? ¿Es uno con una camioneta grande? Ese. Ah, ¿el que tiene barbita? No, es el oso. Ah, sí. El oso. Uy, boludo, no sabía que era tan violento para jugar. Exactamente. ¿Al tenis no jugás? Él juega muy bien al tenis. Sí, pero el tenis, al tenis, para que ustedes entren a nuestro deporte, el tenis. El tenis es para. El pádel es para el nosotros. El pádel no defendemos más. Ah, ¿sabes quién me invitó a jugar al fútbol? Me dijo, tráete una bandita si querés. Y, pero juega bien, ¿eh? El entrenador de la... Pero no sé si se la bancan. Me dijo, tráete una banda. Dice, yo reservo cancha y vamos a jugar. Es más, les tengo que pedir ese favor de corazón. No me pueden dejar en banda cuando vos llegues unos días afuera. No me cagues. Te lo pido por favor, porque me boqueo yo. Este estaba en el programa. ¿Quién crees? Me invitó el entrenador de la selección argentina de fútbol de sala. Fútbol sala. Ah, futsal. Futsal. Ah, te cagan a bailes. No sé. El entrenador jugó hasta hace poco en Barcelona. Te cagan a bailes. Es otro deporte. Otro deporte. Sí, pero vos sos de LTV, vos sabés qué hablas. Yo soy Fantino. ¿Y qué? ¿Qué no lo agarras? ¿Y él es Adrián? ¿Y qué? Ahí, mirá, tengo a Leónidas, ¿eh? Llegamos así, ¿qué? No, ¿qué? ¿Qué no podés? ¿Qué? ¿Pero qué es otro deporte? Porque no la podés agarrar. Juan es Juan de otro deporte. Juan es fútbol. ¿Vos jugás futsal? Sí. ¿Con los amigos, tus amigos? Sí. ¿Y qué tal juegan los pibes? No juegan. Igual armar un lindo equipo. Bueno, armar con ellos. No, yo si querés voy a mirarlo. No me cagan, en serio, boludo. Sí. Escúchame, último. ¿Vos jugaste en Brasil al fútbol en la playa? O sea, por ejemplo, vas ahora con tu señora, te vas unos días a la playa y nada, pues pasa, te conocen todo el mundo. ¿Te enganchás en un picadito o nada? Sin que te cubren, nada. ¿Dónde veo yo? Ahora soy como Lito. Veo una pelota, corro para el otro lado. ¿Lito es así? Sí, sí. ¿No le gusta? No, la primera vez, casi amo. ¿Viste? Estábamos ahí con las nenas, viste, pateando, viste, el otro, vos le tirabas la pelota a Lito. ¿Qué hace? Lo primero que hace un nene es patearlo. Y le agarraba la mano. No, le hacía esto, ponía la pelota así, la hacía así, se corría y seguía caminando. No pateaba la pelota. Lo siempre había un chico y vuelve la pelota, sí. La patea. No, Lito le pasaba por el contador, ¿sí? Ni con la mano la agarraba. Sí, no le daba. No, bola. No le da bola. ¿Y lo querés hacer jugar al fútbol? Nada, no, nada.
Qué lindo eso, ¿no? Prefiero que juegue al golf que juegue al fútbol. ¿En serio? ¿Lindo? Sí. ¿Y va a jugar al golf? ¿Lo estás llevando sí, ya? Sí, sí, lo llevo conmigo. Escúchame, ¿vos no podés jugar profesional golf? Pregunto real, viste que Jordan intentó, ¿no llegás ahora entrenándote no, y todo? No, no, no. ¿Por qué no? Si sos 4 de handicap, ¿no podés scratch en cualquier momento, cero y empezar a jugar? Sí, pero es muy difícil, dale. Es muy difícil, juegan a otra cosa. Los jugadores realmente de golf juegan a otra cosa. ¿Sí? Sí, porque son más 3, más 4. Son muchos, tenés que estar todo el tiempo. ¿Cómo más 3, más 4? No entiendo. Claro, ellos le dan golpe a la cancha. Ah, no sabía eso. ¿Le dan golpe a la cancha? Ellos le dan golpe a la cancha. Qué loco eso, no sabía. Es otro deporte. Es otro deporte, totalmente diferente. Es como cuando vos ves jugar a... Yo lo voy a practicar por ahí a Delpo, que va a practicar y... ¿A dónde lo ves a Delpo? Acá en el argentino y le pega y... ¿Vos sos socio del argentino? No, Pipita, gracias. Ah, pensé que era socio del argentino. No, le pega en otro deporte. Eras muy cheto, eras muy claro, si ya eras socio del argentino... Es otro deporte, el golf, cuando vos vas a jugar con los pibes y todo, que los ves... Ya te dicen lo que van a hacer. Escuchame una cosita para cerrar. ¿Lo gastabas mucho este, no? ¿Le tirabas, le hacías bromas pesadas algo o no? ¿O este le cagaba trompada? No, me encanta, todavía, me encanta agarrarle las orejas. Siempre. Bueno, bien, dime, te hacen. Ni buenos días, le dicen. Escucha, te agarraba las orejas. ¿Te agarraba las orejas? Siempre. Sí, siempre. Siempre. Simple, pero verdad. Duele que te agarren las orejas. Por eso la tengo tan chiquita. Sí. ¿Tenés buenas orejas vos? Sí. No sé qué, te lo voy a decir algo, vos estás muy fachero. Muy fachero. ¿Quién te hace ese corte de pelo? Unos pibes de ahí de Navaja. No perdés pelo además. Vos estás perdiendo pelo. No, está loco vos. Nada. Es mucho pelo. Sí. ¿Y la barba también te la hacen los pibes? Sí, todo. ¿Y te vas a ir tatuando? Y seguro, me ha dado mi viejo, me falta mi viejo, me falta Lito. Ah, te vas a tatuar el otro brazo. Sí. ¿Y las piernas te las vas a tatuar? No. ¿Y vos estás tatuado? No. Tenés que tatuarte, boludo. Pero sos esquiavi. No se puede perder el mito, ¿entendés? No puede ser un tipo que va a comprar y viene con lo bueno. Ahora mi hijo Santino está con ganas de tatuarse y me dijo para hacer un tatuaje punto. ¿Qué te vas a tatuar? No sé, todavía estamos buscando qué tatuarnos. ¿Te puedes tatuar un tipo con una cabeza en la mano? Nada, si me lo pide él, me tatúo. Si me lo pide, si no. ¿Te tatuarías qué cabeza en la mano? La cabeza no de sé qué me tatuaría. Una ninguna cabecita. ¿Cabecita de quién? Terminemos acá. Che, loco, los dejo Qué lindo que sea, Emilio. Gracias. Estamos acá en Neura. Tiene lugar para ustedes si quieren, si querés con Flor, si querés vos a twitchear. ¿Tenés ganas de twitchear un rato? A volver a charlar con amigos. No, podemos hablar de Bitcoin, en serio. Está acá nomás. No, pero está de verdad te digo. Preguntando de Bitcoin? Sí, un montón. Cuando pasó esa parte, querían saber. ¿Podemos hablar en serio de Bitcoin? Se van a quedar secos. ¿Viste lo que es esto, loco? ¿Viste? Esta es original. La viste, no es la que le di a Escalón. Mirá el peso que tiene. Mirá lo que es esto. Me gustaría tener esa cantidad de pelo. No, es pelo de caballo real. Por eso me encantaría tener esa. Ya, pelo de caballo ese real. Ese pelo. Ponétela, mira cómo te quedo. Guarda porque es pesadísimo, ¿eh? Pesado. ¿De verdad el actor hacía con esto así? No, con eso peleaba Leónidas. Sí, bueno. Pero sos Leónidas. ¡Leónidas! Le queda mejor a él que a Scaloni. No, pero me lo culpable. Te queda muy bien. No, mirá lo que es. Boludo, ¿viste lo que es? Es increíble, boludo. Vale, mirame los ojos. No, me das miedo en serio. Te mato. Decímelo con ese. Pará, haceme un discurso de tipo Leónidas. ¿Eh? En este momento, si estuvieses enfrente de 300 personas, quieren tu comida, quieren entrar a tu vida. Sí. ¿Qué les dirías? Está entrando calor, boludo. Te pones loco. ¿Qué dirías? Te como, a vos te como. Y los perros. Mirame los ojos, pero mirame los ojos. Te miro los ojos, ¿verdad? Sí, te como. ¿Qué vas a comer? No te vas a respirar. ¿Qué vas a comer? Hablale, flaco. Hablale persa. Sos un mirás de la Guardia Inmortal. ¿En serio te sentís un? ¿Viste que sí, te da. Me agarró calor, de verdad. ¿Cómo le dirías y para mira, ahí a cámara, ahí? ¿Cómo le hablarías a un grupo? Te voy a sacar. Ahí a cámara. ¿Cómo le dirías a un grupo de espartanos que te siguen? ¿Cómo le meterías energía a alguien que está por rendir un examen? Dale, boludo, ¿qué me viste? Cara de qué. Eso fue claro, ¿qué le dio calor? Transpiré, boludo. Es pesadísimo. Es muy pesado.
Bueno, Adri, querido, sos muy crack. Este es un crack, ¿no? ¿Quién es tu representante? Carlos Varela, pero yo no tengo mano. ¿Quién era? Carlos Varela, Napo. ¿Qué hacía Napo? Napolitano. Y cuando viniste a jugar a Cerro. Contador, si lo conoces. Claro. ¿Contador? El contador, le conozco del año. Cuando me llevan de Argentinos Juniors a Boca. Ahí empezó a recordar. Che, loco, los quiero mucho. Un abrazo, Charlie, querido. Disfrutá el viaje con tu señora. Flaco, nos vemos. Somos acá, somos acá. Adri, se te quiere, hermano. Adrián Rocco, que está acá con nosotros. Te dejamos tranquilo con la gente. ¡Ya! ¡Me voy! No tengo que ver al ninja ahora. ¡Esparta!